Molt bona nit, benvinguts a Línia 9. La presència dels indignats acampats a moltes ciutats d'Espanya constitueix ja argument de debat entre els defensors de les seves tesis i aquells que comencen a qüestionar l'ocupació de l'espai públic. La càrrega policial del passat divendres va donar aire a les concentracions durant tot el cap de setmana. D'altra banda, comencen a sorgir a Barcelona algunes contradiccions internes entorn a la llengua, el dret a autodeterminació i l'articulació pràctica d'aquestes reivindicacions. A 10 dies vista de la Constitució dels Ajuntaments, les negociacions per tancar pactes s'acceleren en casos emblemàtics, d'alguns en parlarem, Badalona, Tarragona, diversos, on la llista més votada podria no governar. Relleu al PSOE, Rubalcaba planxa les aspiracions de Carme Chacón i el PSC s'ho mira mentre dues figures emergeixen amb força de cara al futur. Què els sembla si ataquem, encara que sigui breument, el tema de les acampades? Es dilaten el temps, dona la sensació que comencen a sorgir algunes contradiccions de caire ideològic i estratègic internament, i sobretot jo crec que comença a sorgir la contradicció entre els defensors de l'acampada i de les seves tesis i aquella gent que comença a reivindicar l'ocupació prolongada de l'espai públic, que tot s'ha de dir, i no se n'ha parlat massa, suposo que està generant i està portant problemàtiques diverses, sobretot, per exemple, penso, el cas de Mataró, comerciants, no? A plaça Catalunya no ho sé si això arriba a afectar molt, dona la sensació que també, per tant, vull dir que això en el temps s'allarga i dona la sensació que cada vegada no sé, es van obrint debats interns. Bueno, yo creo que plaça Catalunya està a ser mejor, però és una plaça bastante desgraciada y yo creo que los únicos que se preocupan ahí son las palomas. Es decir, que por suerte han abandonado esa plaza y dejan de torturar a los vecinos con su presencia. Pero más allá de la anécdota, yo creo que evidentemente empezamos a ver, no un conflicto, pero sí un poco la evolución de lo que eran unos movimientos que, como recordemos, pues empezaron en torno a dos plataformas, Democracia Real ya y No les votes, que han ido creciendo, que tienen unos principios que parecen comunes, pero que están empezando a manifestar las diferencias, ¿no? Y en el caso de Cataluña, pues desgraciadamente, tengo que decirlo, pues aparece el chapapote del nacionalismo que todo lo pringa y que empieza a contaminar hasta internamente las diferencias sobre los postulados que tienen los ahí acampados, ¿no? Es decir, incorporar el tema de la lengua y ver como una sorpresa. Yo ahí estoy siguiendo por Twitter mucho la acampada de Barcelona y ves cómo están maniobrando todos los opinadores que yo denomino el pesebre nacionalista en contra de los acampados, con una mofa y un desdén y un desprecio que se fundamenta en dos cosas. Bueno, en una, básicamente, en el idioma que habla la mayoría de los que están acampados. Parece que les molesta profundamente ver cómo la Cataluña Real, que es bilingüe, que tiene dos idiomas, se expresa con naturalidad en los acampados y que el idioma entre los acampados no era un problema, hasta que aquellos que de todo hacen un problema, sobre todo cuando la realidad se les desmonta, empiezan a maniobrar. Y yo recomiendo a aquellos que sigan las redes sociales y que sigan Twitter, que sigan atentamente, por ejemplo, a Quim Monzó, que sigan atentamente a Francesc Mar Álvaro y a esos opinadores que yo denomino el régimen, para que vean cómo tratan a los ahí acampados y cómo se mofan. Cómo se mofan de ellos y de lo que dicen en función de cómo lo dicen, cosa que ya es terrible. Finalizaré. Yo creo que el motivo que originó las acampadas es un motivo que trasciende a los acampados, es decir, la sensación de indignación y de malestar es el reflejo de una situación que viven millones de españoles, que como siempre catalizan en principio los más jóvenes, como en cualquier movimiento de este tipo, pero que no es solo un movimiento de jóvenes. Hemos visto cómo en función de los horarios, día tras día, numerosas personas de edad, trabajadores, funcionarios, gente desempleados, madres, abuelos, han pasado por allí, que reciben el apoyo de mucha gente y que yo creo, y finalizo, que en vez de banalizar sobre el tema deberíamos reflexionar. Pero si la reflexión está en, uno, quitarles valor a lo que dicen en función del idioma que hablan, y segundo, hacer una lectura homogénea de todos aquellos que están allí para mofarse de ellos, yo creo que estamos cometiendo un serio error. Ahí la prensa comentaba, es igual que sigui el presidente de la Diputación, un color de l'altre, publicaba el sou del presidente de la Diputación. Mira, es pornográfico. Es pornográfico. Es una bestia. ¿Sabes que la Diputación de Barcelona hay 5 vicepresidentes? Que se aumentaron en 3 en la última legislatura, que cobran cada uno casi 90.000 euros, más los 100 y pico mil que cobra. ¿Sabes que tiene un cocinero? El presidente de Diputación tiene un cocinero a su servicio.
La Diputación tiene un presupuesto de 660 millones de euros, de los cuales el 30% se gasta en gastos de funcionamiento de la administración. O sea, es una tarta, ¿eh? És veritat que hi ha temes indignants, però jo vull fer també aquí un elogi i una i allò, de la política, perquè no és tot el que estem dient i el que acabem sobretot de dir. Sobretot del polític, sobretot no, absolutament del polític local. Vale? Vosaltres hi parleu molt. Perfecte. De la legislació hipotecària, que és arreglar el tema de l'embargament quan no pagues i tal. Això ja ha passat per al Congrés del Diputat. Efectivament. I hi ha un acord que no es compleix. Hi ha un acord que no es compleix. Hi va haver-hi un acord allà... Sí. Al final va ser una esmena que m'ha que va ser Convergència i Unió, de fer una comissió de seguiment, però al final... No, hi ha un acord encara millor, que era ara, que s'apliqués unes bonificacions de l'ICO, de l'Institut del Crèdit Oficial, que no s'han aplicat mai. I això era un acord també que es va prendre en el Congrés. No, però si és l'adopció en pago. Però si és l'adopció, se llama adopció en pago, que existe en toda Europa i en Estados Unidos. No me tienes que convencer. Yo soy el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mataró y lo aprobamos por unanimidad y nos lo creemos. Sí, pero en el Congreso de los Diputados, que es donde se puede modificar esta ley y no en otra... No, però no hi acabats. Sobre aquest tema, clar, se m'han interromput. Jo no he interromput a ningú, ¿vale? Això que deia. Bueno, pues en aquesta situació és normal que hi hagi gent indignada, només faltaria. Altra cosa, que jo crec que és en el que estem ara, és com s'acaba dissolent això, que jo crec que la baralla està per aquí, perquè és cert, està minada per gent de tots els partits polítics. Sí, seria una bona idea. De totes maneres, a Puig i alguns dels que estan allí dentro, que com us decía antes de empezar, el viernes de madrugada nos quemaron el balcón de la sede del PP en Mataró, y es gente de allí, y además reconocida por la propia gente de allí, que los han expulsado. ¿Vale? Lo cual les honra. Fíjate, los han expulsado. Lo cual les honra, lo estoy diciendo, me parece perfecto. Però vostè apuntava una cosa molt interessant. Què passa amb els senyors que tenen botigues a la plaça Santana de Mataró? Perquè estem parlant de la plaça de Catalunya, en el centre de la plaça de Catalunya. Que es pot. O si aquesta acampada fos en el centre de Mataró, però en el parc central, on no hi ha activitat comercial, on no hi ha l'activitat ciutadana de la gent que passeja. Però clar, el pobre, entre cometes, desgraciat, que té una botiga allà i que porta 3 setmanes i que en la que està caient abans d'això, doncs probablement hi haurà més indignats, perquè la zona comercial on estan a Mataró és efectivament això, una zona comercial i d'hostaleria. Què passa amb aquesta gent, que segurament hauran d'haver-hi més indignats perquè la meitat dels seus treballadors se n'aniran, perquè amb ells els hi ha baixat la caixa a la meitat? Amb aquesta gent, què fem? Per tant, i és on... Escucha un segundo, por favor. I aquí és on jo quería llegar a parar. ¿Tienen todo el derecho del mundo a estar indignados? Por supuesto que sí, nada más faltaría. ¿Tienen todo el derecho del mundo a expresarlo? ¿O tenemos todo el derecho del mundo a expresarlo? Por supuesto que sí, nada más faltaría. Tienen los señores, yo hablo de mi ciudad, de Mataró, que es lo que mejor conozco, ¿vale? Tienen todo el derecho del mundo, la gente que tiene una tienda o que ejerce alguna actividad en la Plaza Santana de Mataró, que es un centro comercial y el centro de la ciudad, por supuesto que sí. Y la historia está en cómo combinamos las dos cosas, porque yo lo que creo que debemos hacer es vestir un santo o desvestir un santo para vestir otro. Porque al final, seguramente, entre los comerciantes y los trabajadores, habrá más gente que los 300 acampados que hemos tenido ahí en el momento punta. Sí, pero fíjate que nadie se cuestiona que mientras... Voy a dar un dato solo, perdona. Eso es un dato. Dame datos. Porque está muy bien que digas esto, porque al final siempre es una colisión de derechos. Sí, está claro. Pero ojo, cuando los españoles damos decenas de miles de millones de euros a los bancos, y hay bancos que una semana antes de fusionarse se suben el 32% el sueldo y el 42% en dietas. Que está claro. ¿Vale? Pero si eso no lo va a poner nadie en duda. Esa colisión de derechos, hay cosas que ¿dónde está? Lo ha dicho, es que, claro, lo ha al final nos quedamos siempre. Hay cosas que son pornográficas directamente, es que, y esa es una de ellas, como tantas. Que se ven afectados. Sí, claro, pero es que hay centenares de miles de personas que se ven afectadas. Y claro, como ponemos, eso sí que se ve y se visualiza, ves la afectación. Pero claro, ojo, es que... O sea, es un debate, ¿eh? Sí, un debate moral, però, ostres, aquí. Claro. Està claro. Jo crec que no se'ls pot demanar solucions ni propostes concretes, sinó que el que han de fer és, jo crec que hi ha una consell que és regirar consciències i cridar-nos a l'atenció de que possiblement la nostra feina, no la meva en concret o la que esteu fent vosaltres, sinó la dels polítics, la d'esquerres, la dels partits polítics, no està ara en el focus de les seves necessitats i de les seves reclamacions. Per tant, jo crec que és un toc d'atenció perquè ens posem tots les piles i comencem a treballar en aquesta direcció. No. Perquè si no... que hi haurà els polítics i una altra cosa encara no sabem com s'articula. Sí, pero todos, a ver, todos, yo siempre digo que cuando uno generaliza, banaliza. Entonces, dices, yo he escuchado por aquí, piden a los políticos y los políticos debemos escuchar lo que dicen, ¿vale? Lo que los ciudadanos dicen. Pero es que los ciudadanos lo vienen diciendo desde hace años.
Si no lo dicen ahora. Ahora digamos que lo que no está es... No, intensidad... No, no, perdona. Cuando tú miras las encuestas y el segundo o el tercer principal problema de los ciudadanos españoles o catalanes era la clase política, no hace ni de un trimestre, ni dos, ni tres, ni un año. Hace mucho. Hace mucho que los ciudadanos sienten inquietud y malestar con sus representantes políticos. Ahora se han indignado y molt. Bueno, se han indignado y mucho porque ahora ya realmente les ha tocado el hueso, que es su empleo, que es su futuro, y el nervio, y están viendo cómo sus políticos siguen de espaldas a sus problemas. Y después, pero sí que piden cosas concretas. Evidentemente, este es un magma de peticiones. De peticiones. Perfecto, pero hay algunas que son comunes y que no son ajenas a muchos partidos. Por eso cuando dicen los partidos tienen que escuchar, bueno, algunos ya han escuchado o ya hemos escuchado. Pero cuando yo escucho, reforma de la ley electoral. Perdona, en Cataluña, la única comunidad de España que no tiene una ley electoral propia, pudiendo, desde el primer estatuto, no se ha cambiado la ley electoral porque beneficia al Partido Socialista de Cataluña y Convergencia y Unión. Punto. Ese es el motivo. ¿Y qué se pide? Que hay una proporcionalidad en el voto, es decir, que se acerque que cada voto valga igual, que haya limitación de mandatos, que haya listas abiertas o desbloqueadas. Que se visualice el voto en blanco. El voto en blanco. Es decir, eso... Hay partidos, sí, yo lo digo porque es así. Nosotros vivimos en nuestro programa electoral desde hace 5 años. Es decir, no nos están diciendo nada que no propongamos. La tabla de salarios... También que tenemos nosotros la representación que tenemos. Bueno, perfecto, pero quiero decir... Va. No, hablando de los grandes partidos políticos. Perfecto, pero, no, perdón. No. De grandes, ya vosotros ya empezáis a ser pequeños. Quiero acabar un momento, por favor. Lo que quiero decir es que hay algunos que tienen que escuchar más que otros. ¿Verdad? Es decir, porque cuando alguien dice yo en mi partido utilizo primarias siempre, hay algunos que lo dicen cuando las hacen y cuando no las dicen las quitan. Quiero decir que hay principios que hay partidos y los grandes generalmente no aplican. ¿Por qué? Porque les interesa y se benefician. Es decir, los grandes partidos se benefician de una democracia que se ha convertido en una partitocracia. Estábamos hablando de la diputación. La diputación es la menjadora o es el pesebre de los partidos. Es la forma de colocar... Es una agencia de colocación y se reparten los cromos. Es así que diga que no es que miente, que conozca por dentro cómo funciona la diputación. Yo no discuto técnico, que no haya una función de la diputación. Pero con una parte fundamental. Podría ayudar costándonos menos. Por favor. Acabo. Lo que quiero decir es que hay unos problemas que los ciudadanos están expresando, que quieren una democracia de más calidad. ¿No están provocando el proclama la revolución? Quieren una transformación de su democracia para profundizar su calidad. Y eso, quien se niegue, son los grandes partidos. Por eso a mí eso que tú dices, no, tomamos nota y ponemos el registro. Pues no. Yo ojalá los ciudadanos se movilicen hasta que haya una respuesta de los grandes partidos a profundizando y mejorando la calidad de democracia. Un ejemplo, la tabla de retribuciones. Aquí ha habido representantes políticos, entre los cuales estáis vosotros y vosotros, donde el salario del presidente de la Generalitat de Cataluña dobla el sueldo del presidente del gobierno de España. ¿Vale? Lo dobla. El presidente de una comunidad autónoma gana el doble que el presidente del gobierno de España. ¿Quién se ha puesto el sueldo? ¿Por qué no se piden a aquellos que pueden y hacen una tabla nacional de retribuciones de las administraciones públicas? Porque eso también se puede proponer. Nosotros lo habíamos propuesto en el programa desde hace mucho. ¿Por qué no se hace? Pues no, porque hay mucha gente que vive del dinero público. Vosotros sois el representante de los indignados, veis claramente. No, perdona. Yo no represento a los indignados. Todo lo que digo es que hay partidos... Es que los indignados... Estem sorprèn. Que Ciutadans siga el representante de los indignados de Plaza Catalunya. No, los indignados... Lo que pasa es que rechazan a todos los partidos políticos. No, yo voy a demanar para eso. No crea nadie. Yo no quiero ser el portavoz de los indignados. Lo que digo es que los partidos políticos no. Porque se ha conseguido, o la partitocracia ha conseguido, la partitocracia ha conseguido que los ciudadanos, y muchos, renieguen de todos. Y cuando hablan de la clase política, hablan de la clase política. Por lo tanto, como uno ya forma parte, desgraciadamente, la solución tiene que ser global. Pero lo que uno no puede decir es que yo haré, si ya lo he hecho. Lo que hay que intentar convencer es a aquellos que todavía no lo han hecho, que lo hagan. Ara, anem a atacar una altra qüestió que també genera, no sé si tant en els acampats com en el conjunt de la societat, és a dir, han hagut unes eleccions municipals i ara s'han de fer pactes. I serà segurament inevitable que en alguns municipis no governi la llista més votada. I això, moltes vegades, la gent no entén. El ciutadà això a vegades no entén. O sea, que yo lo que creo es que hay que ser, no sé si honestos, pero como mínimo dejar de enredar, ¿no? Es decir, este modelo no es presidencialista. Aquí se eligen unos representantes que escogen a su vez a un alcalde o un presidente de gobierno en Generalitat, lo que sea. Entonces, si aquí hay un consenso de los grandes partidos para cambiar eso,
y que sea por ley, que la lista más votada conforme al gobierno, pero si no se puede garantizar, es que las mayorías las conforman los representantes. Entonces, si uno no la tiene, el señor García Albiol ha sido más votado, sí, pero tiene 11 de 27. No lo pongo en duda, ¿eh? Si voy en la línea de lo que tú comentabas. Es decir, pero vamos a dejar de hacernos trampas al solitario y sobre todo engañar a la gente. Es decir, un gobierno de convergencia, PSC e Iniciativa, hombre, parece que ni ideológicamente ni en cuanto a valores coinciden. Sin embargo, es una alianza legítima para que el Partido Popular no gobierne la tercera ciudad más grande de Cataluña. Ah, yo supongo que el Partido Popular tomará buena nota y supongo que no sé de convergencia en Barcelona o en Tarragona.